Saludos amigos y bienvenidos a una nueva aventura científica en donde conoceremos varios proyectos cuyo común denominador es el uso de la naturaleza como terapia alternativa, también conocida como medicina alterna. Aventuraremos entre las olas del mar, jardines, caballos y perros, y de hecho yo tengo una invitada muy especial que pronto conoceremos. Pero comencemos con Javier, quien se acerca al surfing terapéutico, justo en una de las playas predilectas de los surfers, Playa Hobos en Isabela. A ver, Javier, ¿te animas a entrar al agua? Pues claro que sí, Marjorie. Aquí me encontré con los chicos de Surf for Them y voy a tener que mojarme de pies a cabeza y con todo el corazón. Ya verán por qué. Surf for Them es una corporación sin fines de lucro que ofrece servicios terapéuticos alternos a niños y niñas con condiciones especiales a través del surf simplificado. La rodilla. La visión de Surf for Them es involucrar a infantes con trastornos de espectro autista, sus familias, cuidadores, profesionales terapéuticos, surfistas y la comunidad en general en una experiencia más inclusiva que integra los beneficios terapéuticos y el disfrute de este deporte acuático. Viste, cuando ellos casi siempre llegan a la playa, a ellos les gusta como que llegar un momento a acoplarse, estar en el ambiente como tal. Y pues a Mateo, él tiene la particularidad de venir a la playa siempre y cada vez que una tabla se le monta encima a las millas, ya lo tiene como seteado. Ahora es todo como un warm-up, es para que llegue, se ubique, vamos a pasar y después salir para allá atrás a coger un par de olitas. O sea que Mateo todavía está calentando. Estás en el warm-up, en el warm-up. Está pachoso, bicho. Está pachoso. Bueno, y como pueden ver, esto del surf es un reto físico y mental, pero extremadamente divertido. Y más aún cuando lo estás haciendo para ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas. Me encuentro aquí con el doctor en psicología, Giovanni Martínez, que además labora en el Instituto Filius. Giovanni, ¿cómo es que alguien con un doctorado en psicología termina trabajando en la playa con este tipo de actividad? Pues mira, yo soy surfer desde que tengo 11 años y desde un comienzo, tengo un hermano con síndrome Down, empecé a llevarlo a la playa. Y me empecé a dar cuenta que el surfing estaba ayudándolo. En un comienzo pensábamos que era porque estábamos compartiendo, ¿verdad?, otras cosas. Pero a través de los años me educo y me empiezo a dar cuenta que sí, que el surfing puede ser una herramienta que es terapéutica. Anteriormente, ¿se han hecho estudios de este tipo? Pues mira, tuvimos la oportunidad del año pasado de realizar el primer estudio científico a nivel mundial donde se auscultaba las propiedades terapéuticas que tiene la práctica del surf en una población selectiva de autismo. Una colaboración entre el Recinto de Ciencias Médicas y el Instituto Filius, donde después del estudio piloto de 3 meses determinamos que los efectos eran muy positivos y que estábamos creando esta transformación en la vida de estos participantes. ¿Por qué la playa Hobos? Pues la playa de Hobos aquí en el municipio de Isabela nos brinda las características y cualidades que nosotros necesitamos para dar la terapia. Tenemos una orilla que es bastante tranquila para que los niños cuando llegan se puedan ir ambientando con su familia. Además que tenemos un camino, como ustedes han visto, hacia, ¿verdad?, el área del bajo de arena, que es la que nosotros utilizamos. Utilizamos el bajo de arena porque es un área que es menos peligrosa, no hay rocas ni nada. Y como estamos aquí, el agua llega hasta la cintura básicamente. Hobos también nos ofrece que la raíz de la ola, cuando estamos surfeando con el niño, que es donde trabajamos el área proprioceptiva, el área vestibular y por ende el enfoque de este joven, pues mientras más larga esa raíz, más terapéutico es para nosotros. Y eso es lo que nos ofrece esta playa. ¿Alguno de los beneficios del agua salada en cuanto a lo que están trabajando aquí? Sí, mira, muchas personas no conocen, pero el agua salada tiene todos los elementos en macro y micro de la tabla periódica de Mitre. Por ende, hasta cuando hay niños que tienen problemas de absorción de vitaminas, entre el sol y el agua salada nos permite recuperar eso. Hay algunos jóvenes también con la condición de autismo que tienen movimientos estereotipados, que muchas veces vemos esos movimientos que son involuntarios. El agua es una presión de 30% en nuestro cuerpo que nos ayuda a que inclusive ese movimiento se dé en acorde a como debe ser. Manda el mensaje correcto también al cerebro. Los jóvenes con autismo, la mayoría de ellos tienen unos problemas en integración sensorial. Hay muchas áreas también que se afectan, como el equilibrio de estos jóvenes y la interpretación de esa información. Cuando nosotros paramos al joven en la tabla, estamos trabajando el área proprioceptiva, que no es más otra cosa que la interpretación del joven cuando está parado en brújula. Este es mi norte, este es mi sur, y yo interpreto mi información en el cuerpo. El área vestibular trabaja con
lo que es el equilibrio, pero trabaja con el área de Broca y Wernicke, que son dos áreas de nuestro cerebro que se encargan del habla. Así que ayudan también al joven en la comunicación social. ¿Verdaderamente qué significa autismo? Pues mira, autismo científicamente entendemos que es un desorden poligenético, que implica que hay muchos genes asociados al mismo. Aún no conocemos la cura del mismo por eso mismo. Estamos todavía en un estadio de investigación, pero autismo literalmente son dos áreas las que evaluamos. La primera área es la comunicación social. Cómo este niño interpreta las emociones, las relaciones, si él reciproca las mismas. Y tenemos el otra área, que son los factores que son restringidos y repetitivos de la conducta, que son esas conductas observables que nosotros vemos. Cuando el niño se me tapa los oídos, se me estimula visualmente, hace sus tantrums en ocasiones, me pone objetos en fila y otros ejemplos de esa índole. Tengo entendido que tienen diferentes técnicas con diferentes sistemas. Sí, tenemos dos dinámicas de searchar con los niños. La primera es el niño en la tabla con nosotros al frente, remamos, nos ponemos de pie y por los straps de agarre del salvavidas subimos al joven para no tocar ninguna extremidad. Claro. Cuando son niños más pequeños, ¿verdad? Porque tenemos niños desde los 2 años en el programa, pues ya el surfer se pone de rodillas y asista al niño para que los pies puedan estar en la tabla y seguir trabajando, como hablamos anteriormente, el área proprioceptiva y vestibular. Hablando del salvavidas, me percaté que todos los niños siempre tienen su salvavidas, pero no necesariamente los instructores andan con su salvavidas. Sí. Eso tiene una razón. Claro que sí. Primero que nada, por seguridad, siempre le pedimos a todos los padres que por favor traigan un salvavidas para sus jóvenes. Lo utilizamos también, como les dije, para asistir al joven cuando estamos surfeando y levantarlo por ahí para no tocar ninguna extremidad. Y mis surfers son personas que ya son profesionales todos en esta área. El que menos tiempo lleva surfeando lleva 20 años en el agua y tienen licencia de salvavidas también. Por ende, el surfer no necesita un salvavidas, pero por seguridad sí el niño. Claro, y también tenemos un salvavidas en la playa siempre, en todo momento. Sí, casi siempre con nosotros tenemos salvavidas que vienen voluntarios también, pero dentro del grupo tenemos salvavidas. Como dinámica, además de tener a cada surfer con un niño individualizado, tenemos a un surfer más abajo simplemente monitoreando el lugar. ¿Qué beneficios se ven asociados con estas terapias y cómo se mide científicamente ese progreso? Utilizamos unas pruebas estandarizadas como pre y post antes del programa para medir progreso. Medimos progreso también en las instituciones académicas de estos jóvenes y con los otros profesionales de salud. Obviamente los padres son nuestros ojos 24 horas, 7 días a la semana. Y a través de nuestro estudio piloto determinamos que ciertas situaciones ocurrieron. Uno, que la comunicación social de este niño aumentó. Eso queremos decir que algunos niños no verbales empezaron a decir sus primeras palabras, el contacto visual, se empezaron a comunicar de cierta manera. Hola a todos. Hola, Arnaldo. ¿Qué tú estabas haciendo allá afuera, Arnaldo? Las olas. Sígueme. Vente. En fin, Surf4Dem lo que quiere es mejorar la calidad de vida de estos niños. Porque nosotros entendemos que si mejoramos la calidad de vida del niño, mejoramos la calidad de vida de sus padres, de sus hermanos, y de sus terapistas o cuidadores principales también. Me gustaría irme a compartir con los chicos y surfear un poquito. Vamos para allá.